Welcome back to my channel. In this video, guys, I'm gonna be sharing with you guys a small Dollar General haul that I'm planning to do using only digital coupons, guys. So this is a deal that anyone could do this week at Dollar General. So the first item that I'm gonna be grabbing here, guys, it is gonna be the Purex. It is on sale this week for $2.75. And for this one, we have a $1.75 digital coupon. At this store, they didn't change the price, but it is on sale for $2.75. So now, guys, let's go and get the other item. I'm looking for that Lysol disinfecting. Actually, it's that toilet bowl cleaning, sorry. Or you could get either the toilet bowl cleaner or the Lysol disinfecting wipes. But I don't think this Dollar General have any of this one, so I'm going to have to choose and other item. But definitely, if you guys have your Lysol product priced at a dollar at your dollar aisle, make sure to grab those. We have a 50-cent digital coupon. So I didn't find the product, so I'm gonna be adding this Palmolive dish soap for a dollar, which for this moment I don't have a digital coupon. But like I said, if you guys find your Lysol product, make sure to grab it and use your 50-cent digital coupon on any Lysol product. So yeah, now let's go, guys, and find my the next item I'm gonna be adding on my transaction. I'm gonna be adding the HX dish soap, and this is a big bottle, guys. Price at $2.75. For this one, we have a dollar digital coupon. So I'm gonna be adding it to my cart. Remember, guys, all your products you could still scan it with your Dollar General app just to make sure that you're digital coupon, it's gonna be attaching. Sometimes digital coupons, not all the time they attach, so that's what I like to do before I go to the register. So that's the first thing you have to do before you get to the register, sorry, scan all the products. So now let's go get the other item I'm gonna be adding for this transaction, guys. It's gonna be three of these Olay bar soaps. They are priced at $2.50, so I'm gonna be grabbing three, since we have a $5 in the purchase of three digital coupon attaching to this product. So the other item that I didn't share with you guys, it is the Folgers coffee. But yeah, guys, that's all the products are gonna be adding on this transaction. And guys, before I go to the register, I'm gonna be showing you guys all the items that I have in my cart. If you guys want to do the same deal, so I have the Purex 4-in-1 priced at $2.75, and for this one I use I'm gonna be using the $1.75 digital coupon. Then I also added the Olay bar soap. They are three packs priced at $2.50, and we have a $5 on three digital coupon. I also added the Folgers priced at a dollar. I'm gonna use a dollar digital coupon. I'm also adding the HX dish soap priced at $2.75. I have a dollar digital coupon, and the last thing, it's the Palmolive. So I'll be sharing with you guys later to see how I do. Okay, friends, so I'm back from Dollar General. I'm still here outside, but I want to share with you guys what I end up paying for these products. It's awesome savings, guys, if you guys have all the coupons that I'm about to share with you guys. So like, as you saw in my video, guys, I grabbed the only item that I did require, I believe it was a full juice, but that is priced at a dollar. You can find this at the regular aisle where they have all the coffee, and we have a dollar digital coupon making it totally free. Then I didn't find the Lysol, guys. The Lysol product, definitely added instead of the Palmolive. I didn't find it at my Dollar General store, so I ended up getting this Palmolive price at a dollar. You can find this at your dollar aisle, as well as the Lysol product price at a dollar. But with that one, you're gonna save 50 cents, guys. 50 cents, since they are priced at a dollar, and we have a 50 cent on any Lysol product. You could get the toilet bowl cleaner or the Lysol disinfecting wipes. The digital coupon work for both of those products, but remember, you have to get only one. Then I also grabbed the Ajax dish soap, and that one is priced at the Ajax is $2.75, and for that one we have a dollar digital coupon. Then I also grabbed the Purex. The Purex, remember, they are priced at $2.75, and we have a $1.75 digital coupon. Then the Olay, they are $2.50, and I use a $5 on three digital coupon.
And that was it, guys. Let me show you what I end up paying. Like I said at the beginning of this video, I had a $3 and a purchase of 15. So definitely, you guys, if you guys have a $3 and a purchase of 15, so like I was saying, you guys, if you guys have that $3 or 15, you guys are gonna be paying kind of the same what I paid here, $3.25 plus tax, $3.52, guys. That was an awesome savings. I saved $11.75. I already saved an extra 50 cents, but like I said, guys, I didn't find the Lysol products at this Dollar General store. So yeah, guys, that's it for this video. Just wanted to share with you guys about this great deals that you could do right now at Dollar General, or definitely you could still wait till Saturday to do your to use it with your $5.25. So that's it, guys. If you guys have any questions, comment down below, and I will see you back on the next one. Bye. Bienvenidas nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir una compra que voy a estar realizando aquí en la tienda de Dollar General. Y amigas, esta compra usted también la puede realizar durante la semana. Así que si necesita algunos productos para su casa de limpieza, le recomiendo ir a Dollar General, usar los cupones digitales, que le va a salir súper, súper económico. Así que aquí en mi primer producto que voy a agregar va a ser este producto de Purex. Está a $2.75. Aquí no le cambiaron el precio, pero sí está en oferta a $2.75 y tenemos un cupón digital de $1. Así que este es el primer producto que voy a estar agregando a mi carrito. Acuérdense también de chequear si es que agregó ya su cupón digital a su cuenta. Ahora sí, vámonos por el siguiente producto que voy a estar buscando aquí. Va a ser el producto que están en el pasillo de Dollar, si es que tienen aquí en mi Dollar General. Son los productos de Lysol, el para limpiar el doble, o las toallitas desinfectantes, ya que esas están a Dollar y tenemos un cupón digital de 50 centavos. Y no las veo por ningún lado aquí en este pasillo de Dollar, así que voy a estar cambiando este producto por este jabón de traste Palmolive de $1. No tengo cupón digital, pero lo necesito para completar mi compra que pienso realizar. Acuérdense también, amigas, de que escanear cada uno de sus productos que vaya a comprar antes de ir a pagar sus productos, escanearlos con su aplicación para que usted verifique que se le va a estar descontando su cupón. Siguiente producto que voy a agregar también aquí en esta compra va a ser el jabón de trastes Ajax. Está a $2.75 y tenemos un cupón digital de $1, haciéndolo a $1.75. Claro, aquí nos va a quedar un poquito más económico, ya que vamos a estar usando más cupones digitales. Ahora sí, vámonos por el siguiente producto, amigas, que voy a estar comprando aquí. Va a ser en los productos del Olay. Tenemos un cupón de alto valor para los productos de Olay, que es de $5 en la compra en 3. Así que ese cupón califica para este jabón del Olay, que trae 2 barritas en el paquete por el precio de $2.50. Y como les digo, tenemos el cupón de $5 en la compra en 3. Pero si usted no quiere realizar esta oferta durante la semana, acuérdese que también para el sábado tenemos el cupón de $5 en la compra en 25, que puede estar combinando con sus productos que necesite para el sábado. Así que también aquí ahorita les voy a estar compartiendo ya todos los productos que tengo aquí en mi carrito, para que vea, ya que se me olvidó compartirles el café Folgers. Así que déjenme les muestro, aquí tenemos ya todos los productos que voy a estar comprando. El Purex a $2.75, voy a usar el cupón digital de $1.75.
También agregué los productos de Olay, 3 paquetitos a $2.50 cada uno. Y para estos voy a usar mi cupón digital de $5. También agregué este Folgers de $1 y tenemos un cupón digital de $1. También agregué mi jabón a Hacks a $2.75 y usé mi cupón digital de $1. También agregué mi jabón Palmolive, para este no tengo cupón, pero con los otros cupones digitales me va a quedar súper económico. Y ahorita, cuando termine de pagar mis productos, les voy a estar compartiendo cuánto es lo que pagué al final. Así que ya estamos aquí de regreso en mi carro, amigas. Ya regresé de Dollar General. Todavía aquí estoy afuera, que hoy está lloviendo aquí donde yo vivo. Pero sí, estos son los productos que ya les compartí. Solamente les voy a estar compartiendo, les quiero pues compartir cuánto fue el total que pagué por estos productos. Así que yo tenía otro producto aquí en mi en mi escenario que realicé yo misma. Tenía otro producto, pero no lo encontré, así que tuve que cambiarlo. Si miró el principio del video, estaba buscando el producto de Lysol, que es el para limpiar el toilet, o también las toallitas desinfectantes, pero en este Dollar General que viene no tienen. Así que decidí agregar este Palmolive por $1, que este también lo encuentra en el pasillo de $1. Y para esta compra, como les comenté en el video, solamente usé cupones digitales, que es súper fácil usando cupones digitales. Solamente si usted es nueva cuponeando aquí en esta tienda de Dollar General, lo que usted va a hacer, bajar su aplicación de Dollar General. Después de que haya bajado su aplicación, claro, tiene que crear todos sus datos, y después de que ya haya ingresado todos sus datos, va a agregar sus cupones digitales a su cuenta. Y ya cuando usted tenga sus cupones digitales a su cuenta, ya está lista para ir a su tienda de Dollar General. Va a agarrar los productos que necesita, pero claro, tiene que verificar también que sus cupones le van a estar calificando para su cupón digital. Lo que usted quiere hacer es escanear el número de barra en su producto que vaya a comprar, que es en este caso sería. Y eso va a confirmar que su cupón digital se le va a estar descontando. Así que súper fácil. Cuando ya esté lista para pagar, solamente le da a la cajera sus productos para escanear. Cuando ella termine de escanear, va a ingresar su número de teléfono, y ese es el modo de que se le van a estar descontando sus cupones digitales. Y ahí va a ahorrar mucho dinero. Se los recomiendo. Esta es una de mis tiendas favoritas que yo personalmente comencé a cuponear aquí en la tienda de Dollar General. Así que en esta compra agregué el jabón de Hacks, el de trastes, a $2.75. Tenemos un cupón digital y $1. También agregué las cápsulas estas de Purex, están a $2.75, y tenemos un cupón digital de $1.75. También agregué 3 de estas barritas de jabón de Olay, trae 2 el paquete a $2.50 cada uno, y tenemos un cupón digital de $5 en la compra en 3 que está calificando para este. También agregué el café Folgers, que este fue el que se me olvidó grabarles cuando lo agarré, pero este está a precio de $1. Está en el pasillo regular donde tienen todos los productos de café. Trae 7 paquetitos de café instantáneo, y para este tenemos un cupón digital de $1. Y tienen que chequear, hay 2 cupones idénticos, pero solamente está calificando el que se vence este mes, el 31. Tenemos otro cupón que se vence, parece, para el otro mes, pero ese no califica, solamente el que se vence agosto 31. Así que también acuérdense sobre ese dato. Y déjenme les muestro mi recibo. En esta compra sí usé mi cupón de 3 en 15. De 3 en 15, pero de todas maneras, si usted no tiene ese cupón de 3 en 15, puede comprar cualquier producto que aquí usted necesite durante esta semana, y le va a quedar súper barato con solamente cupones digitales. Yo aquí, como les digo, usé el cupón de 3 en 15, me quedó mi compra a $3.25. Hubiera haber pagado como $2 y algunos centavos, pero como les digo, mi cupón de 50 centavos no se me descontó. Bueno, hubiera pagado creo todavía 3 y algo, pero hubiera sido, no, a ver, déjeme ver, no, menos, porque hubiera sido
Ya como dos y algo. Así que ese cupón de 50 centavos de Lysol no lo encontré el producto, por eso fue que agregué el Palmolive. Y eso fue lo que pagué. Me ahorré en esta compra $11.75. Y como les comentaba, puede realizar esta compra cualquier día de esta semana. Pero definitivamente, si usted se puede esperar para el sábado y ojalá y encuentre sus productos para el sábado, le queda también súper, súper económica su compra. Ya que para el sábado, acuérdense que tenemos el cupón de 5 en 25 y se van a ahorrar más dinero ahí. Aparte todos los cupones digitales que van a estar usando por sus productos. Así que amigas, solamente les quise compartir eso. La comprita que realicé hoy en la tienda de Dollar General. Y yo no necesito nada de estos productos, pero quise compartirle la compra para que miren que hay unos productos súper, súper económicos. Sí, debido no tengo una calculadora aquí, pero les voy a dejar aquí cuánto es el total por solamente un producto, que viene siendo como, déjeme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos dividido entre 3, 25. Yo creo que sería como menos de 50 centavos cada producto, yo digo. Sí, súper, súper barato. Así que, amigas, si tienen alguna pregunta, no duden en comentar. Y, por favor, no se les olvide darle me gusta a este video si les gustó mi compra. Gracias por ver y los veré en el próximo. Adiós.